Aló, mi nombre es Diego. Yo voy a presentar a mi papá Sebastián. Él va a enseñarte Google Plus. Un aplauso. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. Gracias, Diego, por la presentación. Y muchas gracias a Raúl Isopixel por aprovecharse de que ya me habían invitado a dar otra charla y así terminar de llenar su programa sin que le costara mucho. Aprovecho la excusa. Y Raúl me llamó y me pidió que viniera a dar una charla y yo le digo, ¿para qué? Si yo no hago nada de eso de media social, yo tengo 2.000 seguidores, eso es puro invento. Yo no creo en los community managers, no creo en los social media experts, no creo en el search engine marketing, nada de eso. Y me dijo que bueno, llevaba mucho tiempo en internet, que yo era su padre putativo, que si no es por mí él no hubiera estado en internet. Me debe como $100 de alojamiento de su blog por 3 años en mis servidores. Somos viejos amigos de la época en que éramos 5 personas haciendo blogs, por allá por el año 2001. Y me hizo pensar que aburrida, pero de todas maneras valía la pena llenar el escenario de alguna forma u otra. Me disculpará Matt Dog, que está dando una charla del extremo opuesto sobre los 20 años de desarrollo de Linux. Creo que es un poco más relevante para internet y para el mundo, pero de nuevo algo había que hacer con este escenario y así que aquí vengo. Mi camino a Google Plus empieza en el año 1990 con un viejo modem de 2400 baudios. Realmente no es tan viejo como el que se ve en la pantalla, pero no está muy lejos. Y lo usaba para conectarme a BBS, como decía el amigo Mariano este mediodía en su charla. Un BBS local donde bajábamos películas porno, bueno, películas no, imágenes de texto, ASCII porno, y archivos y compartíamos y conocíamos a 10 o 20 personas, que eran las otras personas que tenían modem en esa época. Y de hecho una vez nos encontramos en la calle, tomamos una cerveza juntos. No era gran cosa realmente comparado con lo que sucedió cuando descubrí internet en el año 91. En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, yo estaba de pasante ayudando con las computadoras y el Sistema Automatizado de Información Científica y Tecnológica de Venezuela empezó el primer servicio en internet en el país y le dieron acceso a todos los profesores. Y alguien por omisión incluyó mi nombre en la lista y me dieron una dirección de email y me dieron acceso al Gopher, al Talk y al Telnet. Y era acceso a esos mismos 2.400 baudios a un servidor local donde me conectaba vía texto y lo único que podía ver era hacer un chat con una persona más si estaba conectada en ese momento en el servidor o enviar una de esas cuestiones que llamaban email que le llegaba a la otra persona unos 2 o 3 días más tarde. Pero empezaron a hacerse esas conexiones, empezamos a descubrir otras personas fuera de la frontera, fuera de Venezuela, y empezaron a establecerse esas charlas directas uno a uno que eran más difíciles en el mundo del BBS porque solamente 1 o 2 personas podían estar al mismo tiempo. Y realmente cuando empecé a descubrirle el potencial de la comunicación electrónica fue en 1992, durante el primer golpe del 4 de febrero, en donde me conecté al servidor de SciSit y empecé a hacer talk con cualquier persona que viera conectada, porque no había información, nadie sabía qué estaba pasando, estábamos todos en vela oyendo los disparos, pero no se sabía más nada, y empezamos a conversar, estábamos en línea, colgamos el talk, hablábamos con otro. Para ese momento no había descubierto el IRC, para el segundo golpe de estado en noviembre ya sabía IRC, entonces podíamos esparcer rumores mucho más rápidamente. Y también descubrí las listas de correo, esos, los mayordomos, los listserv que llaman algunos. Había una muy conocida, Atarraya, que corrían desde el MIT. Y de nuevo, se convirtió en mi fuente de información principal sobre lo que estaba sucediendo. Me enteraba de qué pasaba en cada una de las ciudades del país. Bueno, me enteraba de los rumores de lo que supuestamente estaba pasando en cada ciudad. Cosas que no veías en la televisión, en la radio, porque no había ni televisión ni radio. Y que fue un cambio muy, muy drástico en cómo percibí incluso el primer golpe, la cantidad de información que tenía comparada con el segundo. También poco después pasé a tener 9.600 baudios, o sea que los rumores llegaban mucho más rápido.
Y en el 93 descubro esa cuestión que llamaban el World Wide Web. Lo descubro con un browser llamado Lynx, de nuevo todo en modo texto, y una vez le dije a alguien que yo estoy casi seguro de haber sido la primera persona en usar el web en Venezuela, porque el servidor de CONICET, de SciCET, no tenía Lynx. Yo lo bajé y lo compilé. Entonces, y en ese momento no había nada que ver en Internet, excepto IMDB, siempre lo recordaré, que empezó en el año 90, de hecho, y fue mucho antes que Wikipedia el primer servicio orientado a crowdsourcing. La gente entraba y subía la información de las películas y que los actores iban armando la base de datos. IMDB tiene 21 años coleccionando esa información. Ahorita Amazon los compró, son una entidad comercial y aún siguen siendo participativos. Wikipedia vendría mucho más tarde, pero fue de los primeros crowdsourcing, el primero, yo diría. Fue también el año en que empezó la revista Wired, que marcó mucho mi percepción del mundo digital y la sociedad digital. Y fue el primer año en que pasé a los 14.400 bits por segundo. Ya podía bajar fotos, no solo texto erótico. Y de nuevo, empezó a cambiar mi percepción del potencial de Internet. En el 94 vino Mosaic, aquel navegador que ya podía mostrar imágenes, es decir, el porno no tenía que bajarlo primero y después abrirlo en otro programa, todo sucedía en la misma ventana. Empecé a conectarme directo vía Sleep o PPP, entonces podía usar programas un poco más avanzados. Fue el año en que la gente de Wired lanzó Hotwired, uno de los primeros sitios web comerciales, de hecho fueron los que inventaron el banner. Aquí más de uno le debe su carrera a los chicos de Hotwired. Y en el 95 fue cuando Netscape salió a la bolsa, fue cuando Altavista, el primer buscador, salió al mercado, y todos recordarán Windows 95. Fue la época en que empezó a salir el Trumpet para poder conectar vía Sleep. Mariano casi le da un infarto recordándolo. Y empezar a usar navegadores muy parecidos, de hecho, yo creo que excepto el Performance, que es unas 10.000 veces más rápido, no es muy distinto los navegadores que usamos hoy en día a lo que era el Netscape en el año 95. En el 96 lanzamos en Venezuela un sitio web llamado Planeta Urbe, inspirado un poco en Hotwired, y fue mi primer proyecto en Internet. De hecho, tenía un tema musical, que es lo que están oyendo en el fondo, que lo hicieron los Amigos Invisibles, en especial para nosotros. Es un tema inédito, poca gente lo tiene, el MP3, y es mi colección completa gracias a ese tema. Fue la primera vez que en Venezuela había un sitio web tratando de crear comunidad, con foros, con artículos, con discusiones. De nuevo, la idea del foro online, que me la copié de tres o cuatro sites, incluyendo Hotwired, donde la gente podía dejar un comentario al artículo. Pensar que pocos años antes un periódico, uno leía el artículo y lo más que podías hacer era conversarlo con tu novia y decirle qué ridículo lo que está diciendo este señor. Ya podías hacerlo online y quedaba junto con el texto principal del autor. Llega el 97, que es el año de ICQ. Muchos habrán recordado los principios del chat más popularizados. No era como aquel viejo talk donde uno podía hablar uno con uno. Ahora era más accesible a aquellos que tuvieran Windows 95 y el modem apropiado y el trumpet apropiado y configurado de la manera correcta, y que se recordaran los 7, 8 o 9 dígitos de su cuenta de ICQ. Fue también cuando salió el Palm Pilot. Yo logré comprarme uno, en aquella época no tenía muchos recursos todavía, y ahorré para comprar el Palm Pilot, la idea de tener un segundo cerebro en la mano donde anotar todo y poder recordar sin tener que recordar. Y fue también cuando pasé a los modems de 33.600 baudios. Llega el 98, ya el boom de Netscape dio lugar a lo que llamaron la nueva economía. Todas las compañías que empezaron a salir, todas las ideas, Google sale finalmente al público. Viene el Messenger de AOL, que también se convirtió muy popular. Los modems de 56.000 baudios, como verán, iba creciendo rápidamente la tecnología. En el 99 sale el Messenger. Y sale también lo que sea.com, que fue un proyecto que empezó relacionado con Planeta Urbe, que habíamos hecho en el 96,
decidimos lanzarlo para toda Latinoamérica y creamos Lo Que Sea. No sé si alguna gente lo conocerá. Hoy me puse a pensar que es posible que aquí en campus haya mucha gente que cuando salió Lo Que Sea todavía no tenían la edad en que los padres les dejaban usar la computadora, y me hizo sentir casi tan viejo como Mariano. Hasta que llegamos al 2000, donde fue el punto pico de las .com, donde finalmente tuve una conexión decente de 256.000 bits por segundo, una línea DSL por la que pagaba una fortuna, pero no importa porque trabajaba para una .com y podía pagármela. Fue la época de los excesos, de las campañas de 2 millones de dólares en el Super Bowl solo para mostrar un títere de una media tratando de vender comida para mascotas. Fue la época en donde incluso Lo Que Sea hacíamos excesos con campañas publicitarias en toda Latinoamérica, con famosos DJs de MTV viajando por todo el mundo, aunque que conste que nosotros no pagábamos los viajes, MTV lo mandaba y nosotros le dejábamos que filmara los videos. No sé si algunos recordarán el caso de Gloria Trevi y la búsqueda de Gloria en Nepal. Y llegó el 2001, año en que nos mudamos a Nueva York, año en que caen las Torres Gemelas, año en que nace Wikipedia, año en que lanzo finalmente esa cosa que llamaban blogs. Llevaba ya algunos años leyendo los 4 o 5 blogs que existían en inglés, Scripting News, Robot... ¿Cuál? Kotki, cierto. Y descubro un mundo inmensamente grande donde existían 5 personas más, entre las que estaba Eduardo y Raúl y Gustavo. Bueno, no, tú no blogueabas todavía. Éramos realmente 5 bloggers latinoamericanos que, como se vería después en todos estos nuevos medios, los primeros años lo único que hacíamos era hablar de nosotros y de cómo usábamos el nuevo medio, y el nuevo medio servía para usar los nuevos medios y hablar de los nuevos medios. En ciertas otras áreas de actividad humana llaman eso masturbación, pero no es lo mismo. Y llego también al mundo civilizado, donde uno tiene 1,5 millones de bits por segundo conectado a la casa, que no tiene nada que ver con la masturbación. No vaya a pensar eso, ya estoy casado, ya somos una familia, ya esas cosas no suceden. En el 2002 cierra Lo Que Sea, al igual que el resto de las empresas del sector .com, no nos alcanzó el dinero para llegar mucho más allá. A pesar de eso, me quedo en Nueva York, consigo algún trabajo nada placentero, pero que pagaba las cuentas. Nace Friendster, uno de lo que llamaron uno de los primeros redes sociales. De nuevo, recuerdo que en Lo Que Sea hicimos un esfuerzo de algo similar de perfiles donde podías decir quiénes eran tus amigos, cuáles eran tus intereses, que a la final fue un poco lo que terminó siendo Friendster, pero nosotros no llegamos a ningún lado con eso, y como siempre las ideas no valen nada, la ejecución es lo que cuenta. Empieza también las herramientas de publicación personal con Movable Type, que realmente empezó a finales del 2001, pero poca gente lo conocía. En el 2002 es que se hace popular. Friendster, si recordarán o si no recuerdan, pueden buscarlo en Wikipedia, era básicamente perfiles, listas de amigos, comentarios, cosas que te interesaban, pero no había comunicación. La gente no iba a las redes sociales a chatear, no iba a dejar mensajes, no iba a decirse nada entre ellos, simplemente iba... Era como un servicio de citas online o de buscar amigos, no siempre para buscar pareja, pero de hecho la idea de Friendster salió de esos sitios de búsqueda de pareja. Decidieron que podían usar la misma idea para buscar amigos. En el 2003, 5 años antes de que naciera Twitter, yo tuiteé el nacimiento de mi hija Maya, usando el blog, usando teléfonos, usando la cámara de un... Sony Clie, que era una Palm, una conexión Wi-Fi robada a los vecinos del hospital. A pesar de que yo tenía 3 millones de bits por segundo en la casa, no me llegaban al hospital. Pero sí, y lo hice por la razón principal de que quería comunicar con mi familia. Nosotros estábamos viviendo en Nueva York solos, teníamos amigos y todo eso, pero teníamos muchísima familia por todo el mundo que quería saber qué pasaba con Maya, con el nacimiento, cuándo iban a ser. Y me di cuenta que podía usar el blog para establecer ese nexo, para hacer que ellos sintieran que estaban allí. Que es lo mismo que sucede hoy en día con Twitter y con Facebook. La gente establece esa conexión cuando no está en el mismo lugar. Yo creo que hay mucho, las redes sociales se han desarrollado muchísimo por
por el exilio, por la gente que tiene que irse lejos de la familia, pero quiere mantenerse en contacto. La gente que tiene los amigos de la infancia y que quiere ir a ver qué tan mal les está yendo a ellos ahora para sentirme yo mejor. La gente que ya no está cerca, pero que quiere sentirse cerca. El 2003 también fue el año de MySpace y de WordPress. MySpace empieza a crear esa idea de que uno puede dejar mensajes, lo que en Facebook después se convertiría en el wall. Uno tenía un perfil, uno decía qué música le gustaba, uno escogía una imagen fea para ponerla de fondo y la gente podía venir a dejarte saludos y decir qué tan bonita era tu página y qué tan fea era la de ellos. Y bueno, WordPress, yo creo que todo el mundo lo conoce y no es sorprendente que 8 años más tarde todos los bugs sigan estando allí y siga siendo vulnerable, pero yo creo que cambió radicalmente el mundo de la publicación personal y hizo que mucha gente, muchos de los que están aquí, estoy seguro que usaron blog WordPress o lo usan todavía, se han hecho fortunas inmensas basadas en esas pocas líneas de PHP. Hasta que llegamos al 2004 y sale The Facebook, así se llamaba en esa época. Y pocos recordarán que Orkut de Google sale a principios, en enero del 2004, empieza Orkut, imitando el éxito de MySpace, pero sin las imágenes feas de fondo, dejando más, haciendo más interacción, más la posibilidad de enviar mensajes entre personas. Facebook sale de la idea de una red social privada, cerrada, exclusiva para los estudiantes de Harvard. Después empiezan a agregar los estudiantes de otras universidades élites americanas, después lo abren a más universidades, pero empieza en un dormitorio de una universidad americana. Y creo que todos han visto cómo el modelo de privacidad del dormitorio de universidad americana élite no necesariamente escaló bien al mundo, pero han llegado a 750 millones de personas, que es prácticamente todas las personas que están online y que les interesa Facebook, están en Facebook. En el 2005 nace Diego, también blogueado en vivo. Esa vez tuvieron más fotos en el momento crucial. Fundo Street Easy, que es mi compañía actual, que es simplemente un buscador de bienes raíces en Nueva York, a diferencia de 5 años antes, en donde intentábamos cambiar el mundo y hacer 500 millones de dólares, fuimos un poquito más modestos, hicimos un proyecto más rentable, más escalado. Algunos dirán que fuimos demasiado cuidadosos, pero ya en el 2011 estamos en una posición muy cómoda que no estaríamos. Y en el 2005 era como el estaba tocando fondo la depresión del Internet. Llega el 2006, nace Twitter y nace el Failwell. Empiezo a tener teléfonos inteligentes, supuestamente. Cambio el Nokia viejo que tenía, que apenas funcionaba. Pensé, le di un último chance a Microsoft y me compró un Windows Mobile SDA. Abren Facebook al público en general. Creo que ese fue el año en que la mayoría de nosotros lo descubrimos. Ese fue el año en que nos acordamos de todos los viejos amigos de la adolescencia que no queremos recordar, aquellas novias que le debemos todavía explicaciones y empezaron a pedirlas. Y apenas un año después sale el iPhone. No todo el mundo tampoco recuerda qué tan reciente es, menos de 4 años, o digamos 4 años justos. Apenas un año después de crear Twitter nace la idea del hashtag. No fue un invento de Twitter. Y fue uno de los momentos en donde las compañías se empezaron a dar cuenta de que si ofrecen APIs, si ofrecen flexibilidad, los usuarios deciden cómo usarlo. Es algo que Twitter entendió muy bien desde el principio, que Facebook nunca, o no entendió tan claramente. Facebook ha copiado muchas cosas, pero no han sido los usuarios de Facebook los que han creado la forma de usarlo. La idea del reply, la idea del hashtag, la idea del retweet, nacieron todos de usuarios de Twitter, que empezaron a hacerlo y sus amigos les gustó cómo funcionaba y empezaron a repetirlo hasta que Twitter se dio cuenta que valía la pena y lo institucionalizaron. Unos 8 meses después de comprar aquel teléfono Windows, me compré un BlackBerry porque no funcionaba para nada. Llegamos al 2008, de nuevo, crisis financiera, los mercados internacionales se van al piso, el mercado de bienes raíces en Estados Unidos cae estrepitosamente. Por suerte mi compañía no se vio afectada porque nosotros no vendíamos nada, solo hablábamos de lo que se vendía y la gente seguía interesada en ver qué estaba pasando. No fue bien. Llego a tener 15 millones de bits por segundo,
apenas 17 años antes estaba en 2000 y ahorita estamos casi en 1000 veces más rápido de lo que estaba. Es la época en que Google anuncia Android y libera los primeros teléfonos. Llego yo en el 2009 y me compro un teléfono Android, el G1. Es el año en que se lanza Foursquare. Y es el año en que Wired declara que la nueva economía está con nosotros. Es decir, estamos en una burbuja. Ya no hay forma de negarlo. 2010, la gran revolución social, Chatroulette. Espero que no todos ustedes lo hayan visto y les va a ir mejor no sabiendo lo que es Chatroulette. Google saca el Nexus One y Android empieza a ser un proyecto creíble. Las conexiones, mi conexión en la casa pasa a tener 50 millones de bits por segundo. No siempre funcionan, pero al menos se supone, me lo están prometiendo. Hasta que llegamos al 2011 con el Nexus S, el FUA y Campus Party. Ese es mi camino a Google Plus. No todo el mundo es la misma historia. No todo el mundo empezó desde que la única forma de chatear era con texto, una persona a la vez. Pero estamos todos ahorita en Google Plus. Ya las invitaciones es impresionante. Apenas 21 días de lanzado al público y está en unas 15 a 20 millones de personas. El crecimiento, no sé si es el más rápido o no, pero es un crecimiento realmente dramático. Facebook tardó, creo que fueron 3 años en llegar a 5 millones de usuarios, en parte porque era restringido a las universidades. Twitter tardó también un par de años en llegar a los millones de usuarios. Google tardó 20 días. Las claves de Google Plus, seguramente sabrán los famosos círculos, que muchos dicen, ¿cuál es la diferencia entre los círculos y las listas de Facebook? ¿Cuál es el gran chiste? No es nada nuevo. Si Google Plus es solo una red social, que lo único que agregó fue la idea de círculos, ¿cuál es el invento? Lo más importante es que el concepto de círculos está ahí desde el primer día. Cada vez que agregas una persona, tienes que decidir en qué círculo va. En Facebook, los grupos y las listas vinieron 3 años más tarde y nadie quiere ir a las 900 personas que tienen Facebook y ponerse a clasificarlas en ese momento. Y lo otro muy importante es que, inspirándose un poco en cómo funciona Twitter, los círculos y toda la relación social en Google Plus es asimétrica. Yo puedo decir que soy tu amigo, pero tú no tienes que decir que eres mi amigo. Yo quiero ver lo que tú dices. Tú no tienes que ver lo que yo hablo para poder yo ver lo que tú dices. Y al mismo tiempo yo puedo decidir a quién le muestro. Puedo hacer algo que sea público completamente, y en ese caso Google Plus se comporta exactamente igual que Twitter. Puedo hacer algo que solo se lo envío a mis amigos más cercanos y en ese caso se comporta como hace Facebook. Puedo hacer una mezcla y ahí es donde vamos a ver exactamente cuál va a ser el nicho que va a llenar Google Plus. La otra gran característica de Google Plus fueron las quedadas o hangouts, que fue el killer feature, digo yo, de Google Plus. En el sentido de que mucha gente va a hacer el esfuerzo de registrarse en Google Plus, de llenar el perfil y de hacer amigos solo para poder usar las quedadas, porque no existe en ningún otro lugar. La gente dice, ¿para qué me voy a ir a Google Plus si estoy bien en Facebook, si tengo mis amigos y no necesito más nada? Van a ir a probar Google Plus por las quedadas, porque hacer un chat con 10 personas es bastante más divertido de lo que parece. Y fue algo que al menos a mí me demostró que Google no solo lo hizo por poner algo que Facebook no tuviera, entendieron un modelo social que no existía en ningún otro lugar online. Lo de los círculos asimétricos, de una forma u otra, estaba en Twitter y Facebook. El modelo de las quedadas nos pasó esta mañana en el hotel, tomando el desayuno, me siento en una mesa con Eduardo, termina el desayuno, Mariano se va, se sienta otra persona, era una mesa para 4 personas, y conversamos allí 12 personas a lo largo del desayuno. Es la idea de que yo estoy parado en la puerta de mi casa, y pasa un amigo y nos quedamos conversando un rato. Se va el amigo, llega otro, llegan 3 más, somos 5, conversamos un rato, se van otros. Es algo que no existía ni en Facebook, ni en Skype, que podías conversar con múltiples personas. No es exactamente el mismo funcionamiento. Yo creo que va a ser lo que haga que la gente venga a Google Plus. Y
iba a crear una dinámica diferente para esos chats de video. No, hay que ver qué tan útil es en ambientes empresariales para hacer reuniones de trabajo, o si lo voy a hacer solamente cuando estoy de tiempo ocioso, o si la gente lo va a usar para ver televisión y comentar al mismo tiempo. Un poco como usan Twitter. Cuando estás viendo algún evento en vivo en televisión, mucha gente que tiene 50 seguidores en Twitter empieza a conversar con ellos sobre lo que están viendo en ese momento. El partido de fútbol, por cierto, ¿alguien sabe cómo es el partido de Venezuela? No te creo. Creo que las quedadas van a usarse para eso, en lo que la gente empieza a descubrirlas. Lo otro que me sorprendió, en especial porque apenas van 20 días de Google Plus, fue las conversaciones que se generan. La idea de poder escribir más de 140 caracteres y la idea de que tiene un buen sistema de comentarios creó un tono distinto al tono que la gente usa en Twitter y el tono que la gente usa en Facebook. La gente empezó a hacer preguntas abiertas, a invitar a sus seguidores a que dieran opiniones un poco más claras que las que dan en Twitter. Empezó a llenarse de gente y empezó a convertirse en un buen medio de distribución. Todos los blogs técnicos y toda la gente que estudia de medios sociales se ha sorprendido de la cantidad de tráfico que les está llegando de Google Plus, en tan solo 21 días. La distribución que tiene es mucho más grande de lo que la gente esperaba, y el engagement, la actividad que genera, es mucho más grande de lo que se esperaba. Los comentarios que se generan, parece Quora, parece un servicio mucho más orientado a la conversación que a la publicación directa. Y Google ha estado tratando de mejorar las herramientas para descubrir relevancia en los posts, de que no todo lo que la gente que yo sigo pone me salga en la pantalla o que no me salga de primero. Si alguien comenta en uno de mis posts, me envía notificaciones, pero las agrupa. Lo ha hecho de una manera mucho más eficiente, que permite que una persona pueda manejar más conversaciones al mismo tiempo. Y, por último, la plataforma Google, que viene en el futuro. Yo no tengo la más mínima duda de que en cuestión de 6 meses a un año, Google Plus va a estar integrado con Gmail, con Docs, con Talk, con Latitude, incluso con búsqueda. Y es una de las principales razones por las cuales Google decidió hacer el esfuerzo de hacer Google Plus. La otra era para demostrarle a Wall Street que todavía podían hacer un proyecto grande que no fuera de búsqueda, y eso también lo lograron bien. Al saber quiénes son mis amigos, la gente que yo sigo, es mucho más fácil filtrar el spam del email. Es mucho más fácil permitirme a mí compartir un documento con un grupo, con uno de mis círculos. Es mucho más fácil establecer talk, dar prioridades a qué solicitudes de conversación, decidir con quién comparto mi ubicación, y decidir qué resultados de búsqueda son más importantes para mí. Si es algo que mis amigos han visto, es más probable que sea lo que yo estoy buscando. O si es algo que otra gente con relevancia ha visto o ha comentado, es mucho más importante en los resultados de búsqueda. Y eso en parte viene la explicación de cuál es el papel de Google Plus en el resto del ecosistema. ¿Cómo se compara contra Twitter, contra Facebook y contra los blogs? Mucha gente lo pinta como una lucha de lo que llaman suma cero, donde solo puede haber un ganador, donde se preguntan si Google va a ser capaz de quitarle todos los suscriptores a Facebook, o si va a destruir a Twitter, si va a reemplazar a los blogs. Y realmente yo creo que el objetivo de Google no es destruir a Facebook. O al menos yo creo que Google va a estar contento con los resultados si logran tener millones de usuarios, sin importar de si esos usuarios siguen usando Facebook o no, sin importar de si Twitter sigue en pie 5 años más adelante o no. Pero ellos quieren asegurarse de que ni Twitter ni Facebook puedan controlar el ecosistema y decidir hacia dónde va a ir. Al tener ellos una red social pesada y grande, pueden acercársele a Twitter a decirle, mira, vamos a intercambiar información. Nos va a servir a los dos. Vamos a desarrollar algún esquema abierto para intercambiar el grafo social. Pueden obligar a Facebook a abrir su información más al público. Y al mismo tiempo los mantienen ocupados.
de la misma forma que Google Docs está allí para mantener a Microsoft distraído, que Android está allí para mantener a Apple ocupado, les sirve como modelo de negocios es distraer al resto de la competencia para que nadie pueda amenazar la búsqueda. Pero para eso lo que necesitan es que hayan millones de usuarios, no que le quiten los usuarios a los demás. Sobre los blogs, si no estoy seguro, al menos en mi sensación personal, es que los blogs personales, muchos van a terminar en Google Plus. En vez de mantener un servidor en WordPress o en otro servicio, probablemente lo integren bastante con Blogger, de manera que lo que pongas en Blogger aparezca en Google Plus directamente o algo muy parecido. Los blogs profesionales, los blogs grandes, seguirán teniendo su propio espacio porque necesitan su propia imagen, necesitan sus propias herramientas y necesitan poder poner publicidad propia. Pero los blogs personales, al menos en mi caso, yo llevo ya 3 años que tengo el blog abandonado, que no escribo, me cuesta, tengo que ir, tengo que arreglarlo. Con Google Plus voy y escribo directamente. No me preocupo más de si el WordPress tengo la última versión. Me quita la preocupación de tener que hacerle un diseño al blog para que se vea bonito, solo porque puedo hacerle un diseño al blog para que se vea bonito. Que eso pasaba con los blogs, pasaba con MySpace, incluso pasa por el fondo de Twitter. Y creo que mucha gente va a terminar bloqueando en Facebook si lo abren un poco más y en Google Plus. Y bueno, eso es mi recuento de los últimos 21 años de redes sociales, mis 5 años de experiencia en Twitter, mis 3 años de experiencia en Google Plus y mis 15 años de experiencia blogueando. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Hola, gracias. Muchos han especulado sobre el tema de la publicidad en Google Plus. Mucha gente pues ha comentado que han borrado perfiles de marcas y todo esto en Google Plus. Mi percepción es que Google Plus, cuando te registras, te pregunta si estás dispuesto a dar información de tu perfil, ¿verdad? Te hace una pequeña pregunta. Para mí mi percepción es que después esa información que tú vas agregando en cada perfil va a servir para la plataforma de Google AdWords o de Google Display para mostrarte publicidad en los buscadores, porque Google ya tiene una plataforma de publicidad muy buena y creo que no se va a poner a inventar. Pero quisiera saber cuál es tu percepción al respecto. Estoy seguro que sí, que lo van a usar para publicidad. Estoy seguro que, no creo que lo hagan en los próximos meses, pero que uno de estos días va a aparecer uno de esos links patrocinados y va a ser mucho más relevante. Al menos la intención de Google siempre ha sido de que si te vamos a mostrar publicidad, tratemos de que sea algo que te interese, en parte porque es mejor para ti y en parte porque les da más dinero a ellos. Sobre los perfiles comerciales, ellos creo que están tratando de ser estrictos para evitar que se les vaya de las manos antes de que ellos saquen su propia solución para el equivalente a los fan clubs, a las páginas en Facebook. Que no sea un perfil, que no sea un ser humano al que le preguntas cuál es tu sexo y cuál es tu fecha de nacimiento, para no tener un montón de perfiles con información falsa, para poder saber que si ellos dicen que hay 13 millones de usuarios que nacieron en el año 73, no están incluyendo las empresas. Entonces, ahí hay que ver. En parte es el interés de ellos de obtener mejor información. En parte es que prometen que van a dar mejores herramientas para los perfiles de empresa. No me sorprendería, por ejemplo, que los perfiles de empresa pudieran ser públicos, quienes sigues en tus círculos, para que una empresa pudiera hacer un círculo de sus empleados y mostrarlo al mundo, o cosas por el estilo. Ya veremos qué va a suceder. Estoy seguro que en cuestión de meses van a salir con las herramientas. Gracias. Dime. No. Ahí está. Dos preguntas. Uno, ¿crees que Google Plus eventualmente desplace al Buzz o realmente sigan trabajando ambos? Yo apostaría que sí lo va a desplazar, pero como pasa con Google, mucha gente se sorprendió que Google lanzara Google Plus sin matar a Buzz, que lanzara al mismo tiempo además
dos herramientas distintas para compartir fotos, el Google Plus con fotos, el Vine, el Photovine en iPhone, otra herramienta distinta en Android. Google en realidad son muchos programas, muchos equipos trabajando al mismo tiempo, muchos proyectos, y pasa eso, que tienen redundancia. Últimamente se está moviendo muy agresivamente para reducir esa redundancia. Yo creo que Buzz va a terminar siendo integrado muy rápidamente en Google Plus, o eliminado o cerrado al usuario. Y por último, ¿qué posibilidad ves tú en Google Plus en el futuro como una plataforma para juegos, como lo es ahorita ya Facebook? El rumor. Hay gente que ha buscado en el código HTML y del JavaScript de Google Plus y ha encontrado referencias a Google Plus Games o Google Games. Seguramente pondrán algo de alguna u otra forma. O sea, de la misma manera que Facebook se fue transformando, por ejemplo, para parecerse a Twitter. Se dieron cuenta del éxito de Twitter y que tenían que responder a eso, y empezaron a cambiar el wall, lo cambiaron por el stream, permitieron que los pages pusieran el stream de manera que la gente pudiera seguir un page. Yo creo que Google Plus va a adoptar las cosas más exitosas de las otras redes y lo va a hacer ellos también. Y los juegos es obvio que va a ser muy, muy popular. Yo creo que no sé qué tan rápido, no, nadie lo sabe, pero van a haber juegos, estoy seguro. ¿Tú tienes el micrófono allá? La semana pasada en Computer World salió que Google Plus tenía planes de hacer algunos cambios esta semana. Hasta el momento no se han realizado esos cambios. Considero yo que esos cambios podrían ser que Blogger por fin se vuelva Google Blogs, y que Picasa se vuelva Google Fotos, y con este encierre toda esa esfera que tienen los servicios de Google para volverlos en uno solo, que sería el Plus de Google. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes tus comentarios, te vas a Gmail, ya lo está integrado, yo considero que ya está integrado. Te vas a Gmail y los comentarios están apareciendo como si fueran correos. Que considero yo que es una mejor integración que la que tiene el según correo de Facebook. Que totalmente es un fracaso, considero yo, el mail de Facebook. Entonces, yo considero que Google Plus iba para matar a Facebook. Y Facebook sabe y se siente muy agredido por esto. Tal es el caso de todo lo que tenga que ver con Google Plus en publicidad está prohibido en Facebook en este momento. Yo creo, bueno, Facebook tiene que reaccionar a Google Plus, y a Google no le importaría si Facebook desaparece como consecuencia del éxito de Google Plus. A Google, el objetivo de Android, por ejemplo, nunca fue tener el 60% del mercado que tiene ahora. Google iba a estar contentos con que tuviera un impacto. Ellos no empezaron hace, hoy de hecho dijeron, lleva exactamente 1,000 días Android en el mercado, y lograron tener 60% del mercado, lograron hacer que Apple reaccionara. El objetivo de ellos era que Apple reaccionara y abriera más, y no tuviera tanto poder sobre Google para poder decidir cómo era el futuro del mundo móvil sin que Google participara. Facebook está en la misma posición. Google va a mejorar y mejorar y mejorar, y Facebook va a tener que responder, y Twitter va a tener que responder, pero el objetivo de ellos no es acabar con Facebook de una manera u otra. Sí, Facebook va a seguir bloqueando, Google va a seguir haciendo lo que tú dices, integrando sus marcas, tratando de mejorar cómo se comportan entre ellas. Blogger están ahorita probando un nuevo interfaz que no tiene mucho con Google Plus, así que yo creo que va a tardar un poco más en hacer una integración más profunda. Pero quién sabe, pueden sorprendernos a todos y lanzar el Blogger Plus con círculos y hangouts automáticos. Ya veremos qué pasa. ¿Quién era la siguiente pregunta por aquí? Hola, buenas noches. La pregunta viene de acuerdo a lo que ha pasado en las últimas, en estos 2 meses, en el cual Microsoft adquirió Skype por 8.5 mil millones de dólares. Ahora, Facebook se está aliando con una estrategia ahora sí ofensiva con Microsoft, integrando lo que es Skype dentro de sus dentro del chat de video del. Ahora, ¿de qué manera o tu percepción
contra Google Plus? ¿Crees que sea una estrategia ofensiva así de plano? Yo creo que ya lo habían trabajado, no fue una reacción al lanzamiento de Google Plus, porque ninguna compañía puede reaccionar en una semana y hacer una integración tan compleja. Creo que además los chats de Facebook tienen su valor que no tiene Google Plus. Si yo voy a hacer un video chat con mi mamá en Venezuela para mostrarle a los niños, sé que el chat de Facebook le va a funcionar automáticamente. Ya no es el problema de Skype, de ver si tienes la última versión, de ella decirle tienes que buscar por ese del Monte y aparece y no, y tengo que aprobarla. Ya toda la aprobación está hecha con el grafo social de Facebook y el video chat es inmediato. Creo que de nuevo, deben estar vueltos locos trabajando en este momento para poder hacer chat de grupo, video chat de grupo en Facebook. Eso sí estoy seguro que fue lo que vieron que lanzaron, el de Google, salieron todos corriendo a tratar de hacer lo mismo. Google va a empezar a hacer mecanismos para hacer video chat uno a uno un poco más fácil. Lo puedes hacer un hangout donde solo invitas a una persona. Igual que puedes hacer un comentario donde solo se lo mandas a una persona o un círculo y estableces un diálogo privado. Pero no es tan cómodo, por ejemplo, como los privados en Twitter. Google Plus va a tener que hacer como algún mundo separado para la comunicación privada, uno a uno o pocos con pocos, que en parte lo hacen con la aplicación de Android que tiene el chat, los Huddles, sí funciona un poco más en ese estilo. Van a estar evolucionando, van a estar compitiendo unos con otros y todos vamos a estar mejor haciendo chat de video con quien nos dé la gana, cosa que hace 2 años nadie se lo imaginaba que iba a ser tan cómodo. Lo vienen prometiendo con el NetMeeting desde el 97 y al fin es lo que debió haber sido, bueno, nunca pudo haber sido lo que es hoy en día, pero al fin es realmente la solución cómoda. No hay preguntas, sí. En Twitter. Bueno. O en Google Plus. Sebastián, buenas noches. ¿Dónde? Por acá. Dado la explosión de todo este tipo de redes de nicho, donde podemos catalogar a Twitter, Facebook, Turntable y demás, ¿tú ves posible que Google Plus pueda ser una especie de hub en la cual finalmente la analogía de círculos se mapea cada círculo a un tipo de red, aplicación, y entonces casi que tu punto donde publicas es en Google Plus y dependiendo de la audiencia es tu audiencia de o tu red de Turntable o tu red de Twitter, etcétera? Una de las cosas que falta un poco en todas las redes sociales, me parece a mí, es eso, es el círculo cuando uno publica en distintos temas para poder enviarle a cierta audiencia. Los círculos todavía no resuelven ese problema porque yo tengo que manejar la audiencia. Me encantaría que Google ofreciera una especie de círculos salientes o streams o algo donde yo pueda decir, yo voy a publicar en inglés o en español, voy a publicar sobre Android, sobre mi familia o sobre las bicicletas en Nueva York. Y cuando tú me agregas a tus círculos, me agregas en ese círculo. No sé si lo vaya a hacer o no. De todas maneras, la metáfora del círculo funciona mucho mejor para ese tipo de soluciones que lo que ha hecho Facebook. No me sorprendería que el próximo Turntable use autentificación de Google Plus en vez de Facebook y tú decidas con qué círculo vas a compartir en ese servicio cuando te autentificas. O si vas a jugar en Farmville, te autentificas con Google Plus, pero dices que solamente tus amigos y no tu jefe sabe que estás jugando en Farmville. De nuevo, la idea es que como es asíncrono, yo puedo tener grupos separados, gente a la que no sigo, gente en ciertas áreas y tratar de manejar tu identidad online un poco más discretamente. Como herramienta de trabajo se dice que los periodistas... ¿Puedes hablar un poco más fuerte? ¿No se oye? Como herramienta de trabajo se dice que los periodistas llegaron un poco tarde a Twitter, sin embargo, para el Google Plus se ha estado utilizando, se habla también ya de las primeras conferencias de prensa utilizadas para este servicio. ¿Qué opinas tú que sería, por qué sí, por qué no puedes utilizar este como medio de comunicación así a nivel masiva para los periodistas? Bueno, creo que los periodistas no fueron los únicos que llegaron tarde a Twitter. Como dijo Vint Cerf ayer,
Todo el mundo al principio pensó que Twitter era una tontería solamente para hablar de lo que comías y cuándo ibas al baño. Algunos pocos llegamos suficientemente temprano para tener handles de dos letras y pensábamos que no sabíamos si iba a servir o no, cuál es la idea de esto. Creo que parte de la aceptación tan rápida de Google Plus no es porque Google lo hizo o porque estaba muy bien o todo lo demás, sino porque ya estamos en un punto en donde todo el mundo entiende el potencial comunicacional y multiplicador y de difusión que tienen las redes sociales. Entonces, en lo que sale una nueva, todo el mundo quiere explorarla muy rápidamente para entender si funciona o no. Yo creo que para medios de comunicación muy masivos, el tipo de cuenta en Twitter que tiene 1 millón de followers, Google Plus quizás no sea la mejor herramienta. Porque el escribir algo que en menos de 5 minutos tenga 500 comentarios no sirve de mucho. Twitter con los replies, uno puede ignorarlos, se presta más para ese tipo de comunicación. Pero un periodista tratando de interactuar con su audiencia a nivel personal, escribiendo las notas, lo que hacen muchos periodistas hoy en día, de hacer el reportaje en vivo. Van haciendo la investigación y van escribiendo lo que van encontrando, van dando como adelantos, ese tipo de interacción, algo como Google Plus puede ser mejor aún que Twitter por las herramientas de comentarios que tiene y por las opciones del reshare, donde sigue habiendo conexión con el comentario original, pero puede generar nuevos comentarios, etcétera, etcétera. Es cuestión de los periodistas y los medios empezar a usarlo. Google no, por ahora, prohíbe los robots, prohíbe las cuentas que no sean personales. Estoy seguro que tendrán mecanismos para hacer feeds a Google Plus y para que las marcas tengan presencia un poco más clara. ¿Quién? Viendo la estrategia que están usando ya las redes sociales, así como uniéndose entre ellas para ganar usuarios entre unas y otras, ¿tú cómo ves, comercialmente hablando, la conveniencia de seguir teniendo tu página como estrategia comercial peleado contra las redes sociales? Es decir, ¿conviene seguir teniendo una página de internet para tu empresa o preferiblemente seguir luchando en las redes sociales para dar comunicación a esto? A mí, y es mi opinión personal, siempre me parece terrible cuando la empresa pone un afiche en donde dice visítanos en Twitter o en Facebook y ni siquiera listan la dirección de la empresa. Entiendo que puede animar a la gente a interactuar más con la empresa que si solo pone el URL, porque ya sé que la empresa tiene Twitter y entonces voy a buscarlo. Yo creo que las empresas tienen que seguir teniendo presencia. Yo creo que incluso las personas que quieran tener un mínimo de reputación online deberían tener una página central donde el contenido no está necesariamente allí. Ya no es el blog, pero es un lugar donde dice este es mi Facebook, este es mi Twitter, estas son las últimas actualizaciones, este es mi Foursquare, este es mi chat roulette, etcétera, etcétera. Pero va a ser mucho más fácil de hacer. De hecho, hay compañías que hacen, About.me hace ese tipo de servicios. Y sirve además como para confirmar tu identidad online. Si yo consigo tu página en Facebook y sé que eres tú porque me la indicaste, y de allí consigo tu página personal, tu hub personal, ya yo sé cuál es tu Twitter. No tengo que buscar por nombre y quizás consigo la persona equivocada, etc. Es como una tarjeta de presentación donde están todas tus referencias en un solo lugar y una referencia confirma la otra. En Twitter nos pregunta Alfredo Quirarte, ¿por qué una empresa cambiaría las Hangouts de Google Plus cuando hay usas herramientas especializadas como Live Meeting en Microsoft? Primero porque funciona multiplataforma. Si tienes una empresa que está usando Live Meeting de Microsoft y te va bien, sería estúpido cambiarlo. Si tienes una empresa que nunca ha hecho videoconferencias y acabas de descubrir Google Plus, lo más probable es que no pruebes las otras soluciones porque te va a ser tan fácil hacerlo que no necesitas buscar otras opciones. Prueba, si tienes una empresa que tiene problemas particulares, donde quieres hacer reuniones de más de 10 personas, donde quieres usar compartir la pantalla o dejar
chat de texto un poco más visible o un video compartido multiplicado a 100,000 usuarios, no todo el mundo participando, usa otras herramientas. Google Plus no va a resolver todos los problemas de todas las empresas. Están solamente comenzando y están tratando de atender a los usuarios individuales más que a los usuarios comerciales. Sebastián, quisiera conocer tu punto de vista. Desde la época de los blogs, desde que solo existían blogs y foros quizá, existía mucho la tentación de pensar que estábamos emprendiendo o innovando al poner un videoblog, un blog. Eso al parecer sigue sucediendo en la actualidad y potenciado aún más con el hype que existe acerca del social media. ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere poner otro videoblog más, ¿no? En vez de emprender con algo realmente innovador. Hay varios consejos. Uno es, haz el videoblog. Entre no hacer nada y hacer el videoblog, es mejor hacer el videoblog. Y es una buena forma de empezar y darte cuenta de que puedes tener una idea que la gente le guste. O de que tienes una idea que a nadie le gusta y busca otra. Pero estoy de acuerdo contigo de que mucha gente piensa que emprender es escoger un tema del que más o menos sabes algo, empezar a hacer videos en YouTube o a ponerlos en una página en Blogger y cobrar unos cuantos centavos por AdSense aquí o allá. Eso no es emprender, eso es tener un hobby. Pero hay gente que empezó hablando tonterías en una página en Blogger y termina teniendo una empresa que le da empleo a 90 personas más y que genera ganancias. El problema yo creo que no es dónde empiezas emprendiendo, sino dónde te paras. Y no importa, si vas a empezar, empieza donde quieras. No importa, no te detengas porque tu idea no sea muy ambiciosa o porque... Entonces, por eso, no voy a decir que no juzgo, porque yo juzgo bastante, pero después trato de mitigar mi juicio con eso, que no importa, hazlo. Haz ese blog, empieza con el AdSense y ve a dónde te lleva. Pero no te conformes con el AdSense. No te conformes con decir, ah, bueno, pero me paga los gastos del servidor. Trata de hacer algo más. Hola, Sebastián. Bueno, creo que Google Plus ahorita está en una etapa de prueba y sí está con usuarios individuales, pero yo sí creo que tarde o temprano las marcas estarán ahí. Como estudiante de comunicación y como... Bueno, yo estudié comunicación con acentuación en publicidad y mercadotecnia. Creo que Google Plus nos abre muchas posibilidades, pero también nos crea un reto porque el usuario ya puede manejar esta privacidad de mejor manera que en otras redes sociales. No sé qué opines tú al respecto. Que, bueno, primero que sí, van a ser una solución para empresas, estoy seguro de ello, no tengo la más mínima idea de cuándo, cómo o qué va a ser, pero va a existir. Igual que la gente que se pregunta, bueno, pero van a hacer un API o no van a hacer un API, lo van a hacer, no tengo la menor duda. El reto de usar Google Plus como empresa, como medio de mercadeo, va a ser el mismo reto, yo creo que en particular de Twitter, más que de Facebook, en donde las empresas que lo hacen exitosamente interactúan con el usuario, en vez de simplemente poner su mensaje de mercadeo y esperar que la gente lo lea. Son las empresas que están pendientes de qué es lo que dicen los usuarios de ellas, son las empresas que responden al usuario y le dicen. Y mejor aún son las empresas que responden al usuario y resuelven el problema que tenía. No necesariamente escala, tú no puedes resolver el problema de 100 millones de usuarios, pero cuando vas resolviendo el problema de un usuario al día, vas creando un tipo de interacción que no podías tener en medios anteriores y que es lo que le da credibilidad. En Google Plus hay que ver cómo va a darse eso, cuál va a ser el mecanismo para alguien escribir algo, una queja a una empresa y hacérsela llegar a la empresa, pero que sea pública, porque eso es lo que a la final hace que funcione. La humillación pública es lo que hace que la empresa responda y te diga, no importa, te mando uno de repuesto sin cobro, dame tu dirección, hazme follow para mandarte al privado y me das tu dirección y te mando uno nuevo. Me ha funcionado de maravilla eso muchísimas veces. Hay que ver cómo funcionan esos mecanismos en Google Plus, en donde yo pueda escribir algo diciendo que Hipertextual me debe $300 por el almuerzo de hoy y los obligue a pagarme para no quedar mal con los demás. Una más y terminamos. Una más. Hace 3 semanas leí un reportaje en Milenio con un ejecutivo de Google Latinoamérica
donde hablaba de un concepto de televisión infinita en el que están trabajando, pero no he escuchado nada más algo más al respecto. Me gustaría saber si tú conoces algo de este tema. No. ¿Está produciendo televisión en, como muy específica, por ejemplo, un canal de cricket en la India, pero de cierta ciudad, de cierto equipo? Y decía que es el siguiente lanzamiento que van a tener a nivel mundial. No he oído nada de ese proyecto en particular. Ellos han estado haciendo streaming en vivo en YouTube. De hecho, ahí pienso tratar de ver el partido de Venezuela en la Copa América. Y es probando un poco ese tipo de... Gracias, 0-0. Es un poco eso el tipo de herramientas que necesitan para lanzar un proyecto de ese tipo. Igual que hoy le ofrecen a la gente la opción de subir los videos a YouTube y compartirlos. Es lo que hace Ustream y Justin TV. La idea de poder hacer streaming, y Google tiene la capacidad de hacer 1 millón de streaming simultáneos sin que les cueste nada, por toda la fibra que tienen alrededor del mundo y demás, no me sorprendería para nada un proyecto como ese. Y bueno, antes quiero aclarar que yo no tengo la menor idea de qué hace Google. Yo no tengo... No, mentira, sí tengo unas acciones de Google. Pero todo lo que estoy diciendo aquí es improvisado, no tengo información confidencial. Es simplemente leer lo que dice, tratar de aplicar un poco de sentido común y inventar tonterías en torno al tema. Raúl, mira. Perfecto. Bueno, quiero agradecerte la participación en esta charla, Sebastián, por muchas cuestiones. Sebastián es una persona que ha inspirado un poco a mucha gente, como yo. Y era Gracias. Muy importante agradecerte. Te damos este reconocimiento por parte de Campus Party. Gracias. Y un gusto, maestro. Gracias. Les pido un fuerte aplauso para Sebastián. Gracias.